¿Quién tiene más dinero, Albert Pujols o David Ortiz? Señores, a continuación le vamos a dar los detalles de ese tema. Gracias por estar con nosotros. Se reciban de parte de un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga. Las grandes ligas han contado en lo que va de siglo XXI con grandes estrellas del béisbol, alcanzando no solo múltiples campeonatos, sino pues también consiguiendo escribir un legado muy importante en las grandes ligas. Pues estos son justos los casos de Albert Pujols y David Ortiz, el Big Papi, leyendas en sus respectivas organizaciones. Pues gracias a su rendimiento, ambos jugadores consiguieron acumular millonarias ganancias bajo conceptos de salarios, contratos de publicidad e incluso multiplicando su dinero con el paso de los años gracias a todo y las inversiones también que han hecho. Pues señores, en el caso particular del Big Papi David Ortiz, en su carrera se desarrolló básicamente entre los años 1997 y 2016, jugando en sus inicios con los Mellizos de Minnesota, pero luego convirtiéndose en toda una estrella de las grandes ligas con los Medias Rojas de Boston. Al momento de su retiro, en el año 2016, acumuló ganancias totales sobre los 160 millones de dólares, teniendo un salario máximo de 16 millones de dólares en su último año como jugador profesional. Pues si bien no es un jugador que se haya interesado demasiado en el mundo de los negocios, sí ha hecho pues lo propio como filántropo, pues, aportando junto a su esposa Tiffany a distintas fundaciones, bueno, su antigua esposa, y de paso fundando una de esta manera su nombre, con lo que buscan pues aportar a la comunidad. David Ortiz pues se cuenta con un patrimonio neto de aproximadamente 55 millones según se estima en Celebrity Net Worth. Pues por su parte, Pujols está en el desarrollo de su última campaña como jugador de las grandes ligas y contabiliza ganancias totales que alcanzan unos impresionantes 340 millones de dólares a lo largo de su carrera, que jugó con los Angels, Dodgers y los Cardenales de San Luis. Y también pues tuvo un corto periodo, como decía, tuvo un corto periodo con los Dodgers. Pues su salario máximo anual alcanzó los 29.5 millones de dólares. Pues en cuestión de patrimonio neto, la diferencia también es notable, ya que se estima que actualmente la máquina tiene unos 170 millones de dólares en base a sus ganancias y la serie de propiedades con las que cuenta actualmente. Ha sumado experiencia en finca a raíz de pues reportando ganancias significativas de compra y venta de propiedades. Pues el impacto de Ortiz es innegable, pero lo hecho por Albert Pujols a lo largo de su carrera es inmenso, razón por la que no es sorpresa que haya sido mucho mejor reconocido desde la parte económica. Incluso al día de hoy, la estrella de los Cardenales de San Luis sigue teniendo impacto, rompiendo todo tipo de marcas e incluso a los fanáticos del béisbol también, pues le ha impactado bastante. Así es que Albert Pujols y David Ortiz, ¿cuál de ellos tiene más dinero? Pues indudablemente que Albert Pujols, basado en lo que le hemos dicho. Señores, gracias a ustedes que quizá tienen más dinero que estos dos jugadores juntos, y si no lo tienen, de igual manera suscríbanse a nuestro canal de YouTube, sigan pues apoyándonos y les damos las gracias por el apoyo incondicional que han tenido siempre con nosotros. Gracias y que Dios les bendiga.